Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, amén, amén, en la que a Dios le ha placido reunirnos. Porque al fin de cuentas es su obra y nosotros, amén, hechura suya somos. Amén. Y definitivamente hay un tema que Dios ha estado mostrando a su iglesia, y es que necesitamos tener muy acentuada, amén, muy acentuada la nueva creación, muy presente la nueva creación, amén, amén. Lo vimos nosotros con las mujeres, de cómo de una u otra manera, amén, en el programa del martes, mujeres naves de mercader, sobre la nueva creación, amén. Un tema muy delicado, un tema que Dios quiere que se aprenda, amén, más, mire bien lo que le voy a mencionar, amado, más que cualquier otro tema, amén, que pueda enseñarme la Biblia o la palabra de Dios, amén, porque yo puedo estar aprendiendo tema tras tema, amén, puedo estar en institutos bíblicos, puedo estar, amén, en doctorados, amén, con respecto a la enseñanza. ¿Y sabe qué, amado hermano? Tremenda situación es cuando podamos nada más ser, amén, aquellos con mucha sabiduría, mucho conocimiento de la palabra, pero no lo tomamos de acuerdo a la nueva criatura que debemos de ser, amén. Amén. Así que en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, amén, que va a ser el verso de cabecera cuando lo declara, amén, en el nombre de Jesús, amén, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, amén. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para que en mí se acentúe la nueva criatura? Estar en Cristo, amén. Y algo que se ha confundido en la mayoría de las veces es que se piensa que estando en una iglesia cristiana, amén, o en una iglesia, se es nueva criatura. Se es nueva criatura. No, hermano, no, no, no. No es estar en la congregación y decir, por estar en cierta congregación de cierta denominación, soy nueva criatura. No, 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 no. Primero que nada, Él tiene que estar en mí. Jesús tiene que estar en mí. Amén. Yo les voy a enseñar, amén, aparte de la segunda carta que el apóstol Pablo declara, amén, a Corinto, amén, en la segunda carta que dice, he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas, amén. Y también nos va a enseñar en el libro de Josué, ahí en el capítulo 6, ahí Dios nos va a enseñar, amén, viendo nosotros el trasfondo de todo lo que está ocurriendo, amén, en este año 2021, y viendo lo que pasó en el 2020, miren que la misma tierra tiene hambre de una nueva creación, hermano. La misma tierra tiene hambre de una nueva creación. La pregunta es, ¿dónde está la nueva creación? ¿Dónde está, amén, el pueblo de Jesús? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Amén. ¿Por qué se ha incrementado tanto la violencia en la tierra? ¿Por qué se ha incrementado tanto la violencia en las familias? ¿Por qué se ha incrementado tanto, amén, las obras del enemigo? ¿Por qué se han incrementado tanto las obras del enemigo en los hogares, aún hogares cristianos, en toda la tierra, en todas las naciones? ¿Y por qué, amado hermano? Porque la misma tierra tiene hambre de conocer la nueva criatura que nos decimos ser en Cristo. Porque yo me la puedo pasar año tras año de decir,
Yo, como dice el apóstol San Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas quedaron atrás y voy por las cosas nuevas. El problema aquí es que para ir por lo nuevo, tengo que soltar lo viejo. Amén. Una palabra en los evangelios nos menciona que nadie con una sabiduría lúcida puede poner, amén, un remiendo en vestido nuevo. Y nadie puede echar un vino nuevo en un odre viejo. Porque juntamente, amén, por lo nuevo del vino hará explotar, hará tronar, amén, al odre. ¿Qué es un odre? Es aquel recipiente de cuero que si no está bien hidratado, se seca, tiende a secarse, y cuando usted va a vertir, amén, un vino nuevo, entonces empieza a agrietarse, amén. Por eso, amado hermano, déjeme decirle, es necesidad, amén, en nosotros como seres humanos, en nosotros como varones, en las mujeres y en todo el pueblo de Dios, que podamos nosotros ser siempre odres nuevos para recibir el vino nuevo que Dios pone en la mesa cada día. Cada día Dios pone el vino nuevo, tan hermoso y tan maravilloso, amén. Pero nos hemos acostumbrado tanto al vino viejo, nos hemos acostumbrado tanto a los viejos rudimentos, nos hemos acostumbrado tanto a la carnalidad, amén. Nos hemos acostumbrado tanto a la obra infructuosa de la carne, nos hemos acostumbrado tanto a lo vano, a lo profano, a lo mundano, a lo carnal y a lo diabólico, que todavía, amado hermano, sin pena, amén, sin vergüenza podemos decir soy nueva criatura, y eso es una real mentira. Porque el nuevo caminar del cristiano, amén, es en las cosas nuevas. Amén. En las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, amén. Cuando se menciona la palabra, amén, si alguno está en Cristo, es porque ha dejado entrar a Cristo, a Él, amén. Por eso dice, si alguien oye mi voz, en Apocalipsis 3 dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén. Si Él está en mí, yo estoy en Él. Amén. Si Él está en mí, entonces yo estando en Él, hablando Jesús, voy a hacer que las cosas viejas queden atrás. Amén. Y voy a retomar lo nuevo que es necesario para poder ser aquella nueva creación que mucha falta hace en toda la tierra, hablando de naciones, hablando de ciudades, hablando de familias, hablando muy en lo personal, hermano. No vayamos nosotros con ese pregoncito repetitivo que, lejos de ser una palabra viva, es una letanía fastidiosa. Predicamos una cosa y vivimos lo contrario. Predicamos de lo nuevo y vivimos en lo viejo. Predicamos de la nueva creación y, ¿sabe qué, amado hermano? Ni siquiera Cristo está en nosotros, porque la Biblia me enseña que el árbol por el fruto es conocido. Amén, amén. Amén, amén. Es tan importante, hermano. En ocasiones, como seres humanos, nos dejamos engañar por Satanás. Amén. Y pensamos, ay, ya fui a la iglesia, ya soy nueva criatura. No, la congregación no nos hace nuevas criaturas. Lo que nos hace nuevas criaturas es que Él esté en nosotros como nosotros estamos en Él. Amén. Amén, amén. Se mencionaba la palabra en el programa de las mujeres del Ministerio Naves de Mercader. Amén. Se mencionaba que, incluso creo que hacían algunas preguntas, lo relacionado es de que cuando alguien llega a la iglesia, cuando alguien llega a Cristo, lo primero que deja, amén, o lo primero que se tiene que dejar es de tomar, de drogarse, etcétera, etcétera. Hablando de los
las viejas costumbres, amén. El problema aquí es, amén, que no es, esto no es como por arte de magia, hermano. Esto se tiene que anhelar hacer. Eso se tiene que querer hacer. Dios siempre va a querer que nosotros podamos estar, amén, siendo aquella nueva creación. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero ser nueva creación? ¿Qué pasa que por más que yo quiera, amén? Mire, decían una frase que aquí en el taller del maestro Dios nos ha enseñado mucho, amén. De aparentar la gente se cansa, y de fingir la fe también, amén. ¿Por qué? Porque a la menor provocación se empiezan a cuartear. Viene el viento recio, amén, y sacude el árbol, y por no ser ramas fructíferas, amén, son ramas secas que nunca quisieron, que aunque están en la congregación, que aunque están injertados, amén, por el sacrificio en la cruz, como dice Romanos 11, amén, cuando viene la menor provocación, como un pequeño viento recio, son los primeros que se quebran, se rompen, amén. ¿Por qué? Porque no han dejado las cosas viejas, porque viven en el testimonio vano, profano y mundano que les da, amén, que les da el efecto, que les da el efecto equivocado como cristianos, amén. Acuérdense bien de algo, hermano, en el nombre de Jesús. Cuando en Romanos 11 dice que si santo es el tronco, santos tienen que ser también las ramas, es porque empiezan ellos a recibir lo nuevo. Y cuando hablamos de lo nuevo, hablamos de los nutrientes que vienen del tronco a las ramas, y de las ramas a las hojas, y de las ramas a los frutos, amén. Y se va a dar un fruto agradable al tronco al cual la rama fue injertada. ¿Amén o no amén? Amén. Usted lo puede consultar ahí en Romanos 11, amén. Que siendo nosotros olivos silvestres, amén, fuimos injertados en el olivo natural que es Cristo. Amén. Un olivo silvestre se da en los desiertos, se da sin cuidados. Da un fruto, amén, da un fruto, mire bien lo que le voy a mencionar. Da un fruto parecido, a simple vista, parecido y agradable, amén, parecido y agradable, amén, al fruto que da el olivo natural o el olivo que tiene ciertos cuidados, amén, y que ha sido plantado en buena tierra. Pero cuando lo prueba usted, es un fruto amargo. Cuando usted toma el fruto del olivo silvestre, si yo tomo aquella aceituna, amén, porque el fruto del olivo es la aceituna, amén. Usted la agarra y la toma, de por sí la aceituna tiene un sabor algo peculiar, como amargo, amén, pero agradable. Hay mucha gente que no le gustan las aceitunas, amén. ¿A cuántos les gustan las aceitunas? Nadie, amén. Tienen un sabor muy agradable al paladar, amén. Pero imagínese, si las aceitunas bien cuidadas, bien tratadas, tienen ese sabor medio amargo, amén, imagínese las aceitunas o el fruto del olivo silvestre, amén. Entonces Dios hace esa comparación en su palabra, y el apóstol Pablo lo plasma en Romanos 11, amén. Imagínese, agarra ese olivo silvestre de frutos amargos, amén, y lo injerta en el olivo natural, lo injerta en el olivo natural. ¡Qué glorioso y qué maravilloso! ¿Sabe usted, amén? Esto es para los que saben de herbolaria y todo eso, amén. Amén, todos amén. Aquellos que son agricultores y que de una u otra manera, para injertar, amén, para injertar una rama en un tronco, al tronco se le tiene que hacer una abertura, amén o no amén. Se le tiene que hacer una abertura. Por eso, bien usted recuerde y guardemos esto en nuestro corazón, amén. Cuán glorioso es nuestro Dios, que al olivo natural se le hizo una abertura, amén.
con una lanza se le hizo una abertura, alabado y glorificado sea el Señor, y en esa abertura, amén, fuimos injertados nosotros, y de acuerdo al tronco, o de acuerdo a Cristo, las cosas viejas, los frutos amargos que dábamos en el desierto, tienen que quedar en el desierto, amén, porque tenemos que dar fruto de acuerdo al olivo que es Cristo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. En Él todo es hecho nuevo. ¿Es difícil? Muy difícil. Yo no quiero decirles fácil. No, es muy difícil. Porque siempre me he atrevido a decirlo. Esto no es para todos. Esto no es para todos. Es para los que creen, para los que creen. Y por creer ponen por obra. Esto no es para todos. Esto no es para aquel, amén. Esto no es para aquel, como decía en la predicación de varones, mi hijo Adam, amén. Esto no es como para aquellos que, como los pericos, puro bla, 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 bla. No, esto es para valientes. Amén, amén, amén. Esto es que lejos, esto es para aquellos, amén, que lejos de estar hablando, ponen por obra. Amén. Ponen por obra. Cuando hablamos de que las cosas viejas pasaron, hablamos que ya no vamos a tener la mentalidad de queja. Ya no vamos a tener la mentalidad de esclavitud. Vamos a tener la mentalidad que el Padre por el Hijo nos ha dejado, amén, en esa administración gloriosa por el Espíritu Santo de Dios. Cuando ves tus situaciones, amén, en la congregación, motivaciones, amén, equivocadas, motivaciones erradas al propósito de Dios, amén, te da lástima en el corazón, diciendo qué pérdida de tiempo, qué pérdida de tiempo para esta persona, qué pérdida de tiempo para esta familia, qué pérdida de tiempo para esta congregación, qué pérdida de tiempo, porque lo declaran, nueva criatura soy en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y sabe qué, de todo eso, bla, 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 puras palabras, y nada de fruto, nada de fruto, amén o no amén. ¿Sabe usted, mire bien, sabe usted por qué la gente todavía se maneja en las cosas viejas? ¿Le digo o no le digo? Porque no han escuchado la voz de Dios. Porque no han escuchado la palabra que como instrucción les haga abrir la puerta. Cuando no se abre la puerta, amén. Cuando no se abre la puerta es porque no se ha escuchado la voz de Dios. Amén. 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 Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con respecto a lo ya mencionado? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que usted, amado hermano, qué es lo que usted y yo necesitamos para abrir una puerta? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para abrir una puerta? Y claro, ¿verdad? Si yo digo abrir una puerta es porque la puerta está cerrada. ¿Qué es lo que necesitamos? Ya conmigo, una llave. Una llave. Una llave. Oh, glorioso Dios. Una llave. ¿Sabe por qué? Amén. Cuando hablamos nosotros que las cosas viejas pasaron, amén, y que en Cristo son todas hechas nuevas, hablamos porque escuchando la palabra, amén, aprendiendo de la palabra de Dios, decidieron abrir la puerta. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a hacer efectivo el ministerio que Jesús vino a hacer en esta tierra. Dar libertad a los cautivos, amén, y abrir las puertas de las cárceles para aquellos que estaban en prisiones espirituales de maldad. El problema es, amén, el problema es que Jesús les dice, aquí está la llave, aquí está mi palabra, pero muchos no quieren la palabra y usan sus métodos y quieren estar operando bajo los rudimentos de adentro. Quieren estar operando bajo los rudimentos internos, amén, del viejo hombre,
de la vieja naturaleza, del hombre caído, del hombre perverso, del hombre deslenguado, del hombre de apariencia, del hombre, amado hermano, sin fe. ¿Y sabe qué? Eso va a traer mucho daño. Ahora, la pregunta es, cuando usted va a abrir una puerta, amén, llega usted con su familia, mire bien, cuando usted va a abrir una puerta, llega usted con su familia y le dice, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 llaves para abrir una puerta. Son 8 llaves la que un ser humano emplea para abrir una puerta. Y luego todos los meten en la cerradura y dicen, ¿a las 3 vamos a abrir la puerta? Claro que no. Para abrir una puerta se necesita una llave. Amén. Amén o no amén. Amén. Se necesita una llave. Diga conmigo, ¿y se necesita? Se necesita. Quien abra la puerta con esa llave. Quien abra la puerta con esa llave. Amén o no amén. Porque las puertas las abren, amén, los que han aprendido y son maduros en la palabra. No las abren los niños. Amén. Usted le da una llave a un niño y mire, lo va a intentar hacer. Se puede hacer daño. ¿Sabe qué hace un ministerio niño? Aunque tenga 10, 20, 30, 40 años, amén, de ministerio, ¿sabe qué hace? Deja encerradas a familias para siempre. Amén. Deja encerradas a congregaciones, deja encerrada a su familia tras el cautiverio y la prisión de maldad, porque en el intento de querer abrir la puerta, ¿sabe qué pasó? Quebró la llave, porque un niño siempre va a hacer lo contrario de lo que la palabra dice. Un niño, si tú le dices, haz esto, y va a decir, no lo voy a hacer. Vas a meter la llave y la vas a girar hacia la derecha y va a decir, no, yo la voy a girar hacia la izquierda. Y por hacer como bien le venga en gana, rompe la llave y los que están encerrados en cautiverios van a permanecer en cautiverio, van a permanecer en prisiones espirituales de maldad, porque no hubo alguien maduro que tomara la llave que el Señor le ha dado, la metiera en la cerradura, abriera la puerta y le diera libertad a su casa, a su familia, amado hermano. Tremendo, más que tremendo. Ah, pero estamos en la congregación, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, soy nueva criatura. Y el Señor, demuéstrelo, hijo, demuéstrelo, demuestre que es nueva creación, demuestre que yo estoy en él y usted en mí, demuestre por su fruto, demuestre que no sean palabras, que no son dichos de su boca, que sea mi palabra en su boca, que sean los dichos de mi mente y de mi corazón, que eso es lo que abre la puerta, esa es la llave que Dios nos ha dado para abrir la puerta, hermano. Amén. Qué fácil es decir, soy nueva criatura porque soy cristiano. Fácil. Pero por ser niños, rompemos esa llave. Amén. Rompemos esa llave. Y viene el orgullo, amén, para no reconocer, amén, para no reconocer que se necesita abrir la puerta. Amén, un amén. Amén. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque si yo quiero que mi casa, si yo quiero que mi familia salga del cautiverio donde yo la tengo, entonces voy a reconocer que en mi vieja naturaleza, en mi manera vana y profana y diabólica de hacer las cosas, rompí la llave. Y para romper la llave, para sacar la llave, tengo que reconocer. ¿Amén? Amén. Tengo que venir delante del Padre a decir, Padre, rompí la llave. ¿Qué va a decir el Señor? No te preocupes, estás en mí. Y la vieja llave va a salir. Y la vieja llave va a salir. Y la vieja llave va a salir. Porque como las cosas viejas pasaron, en mí yo te voy a dar esa llave. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz. La Biblia dice, entraré a él, no dice entraré con él, dice entraré a él, no dice entraré a él, a su casa, a su amada, a su amado, no dice entraré a él.
Y me habla que va a entrar a los que han decidido sacar de cautiverio a su casa. Amén. Sacar del cautiverio a su congregación. Sacar del cautiverio a su nación. Amén. Amén, amén. ¿De qué manera actúa esa llave, hermano? ¿Le digo o no le digo? Amén. Orando. Orando. Amén, amén. Amén. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a horas de ser crucificado? ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a orar. Se puso a orar. Porque él sabía que iba a ser metido a un tremendo desierto. Porque él sabía que se le iba a venir una gran responsabilidad. Si Jesucristo no hubiera orado, amén. Si Jesucristo no hubiera tenido esos tiempos de comunión con el Padre, no hubiera dado la llave. ¿Por qué? Porque nos hubiera dejado en cautiverio, nos hubiera dejado en la prisión espiritual de maldad. ¿Por qué? Porque hubiera saltado su carne. Pero Jesús mismo, teniendo ese temor, cuando dijo: Padre, si es de mí que pase esa copa, Padre, pero no se haga como yo quiero, se haga como tú quieres. Amén. Y el Padre, siempre teniendo la responsabilidad, amén, que le caracteriza, dice: es que solamente, amén, abre la puerta. No puedo abrir la puerta, porque si abro la puerta, voy a tener la responsabilidad, voy a tener el compromiso, voy a tener que dejar muchas cosas en la carne, voy a tener que dejar muchos compromisos en la carne. Si abro la puerta, mejor me digo ser lo que no soy. Soy nueva criatura, aunque viva en las cosas viejas, vanas, profanas, mundanas y diabólicas, bien representando al diablo. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. ¡Qué tremendo! ¿Amén? Amén. Es triste hoy en la actualidad cómo Satanás, amén, se ha multiplicado en maldad. La misma Biblia lo demuestra, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si yo multiplico la maldad en mi casa, el amor de mi casa y de los que viven ahí se va a enfriar, hermano. Amén. Amén. Porque yo, a mí Dios me dio una llave. A ti, amado hermano, Dios te dio una llave. No le dio una llave a toda la familia, a alguien le dio una llave. Amén. Jesús quiere entrar en nosotros, no para ser pregoneros de dichos de hombres, sino para ser pregoneros, amén, de esas llaves, amén, que el Dios de la gloria le dio a Pedro, amén, de esas llaves que Dios, el Cordero de Dios llamado Jesús, le dio a Pedro cuando le dijo: Pedro, a ti te voy a dar las llaves, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que ates en el cielo será atado en la tierra. A ti te voy a dar las llaves. Y cuando habla de Pedro, habla de todos aquellos que nos decimos estar en Cristo y ser nueva criatura, nueva raza, nueva creación. Es tremendo, hermano. Muy difícil. Difícil, difícil. Y más cuando el cuerpo anda cansado. Es difícil cumplir con el Señor. Y más cuando el cuerpo está atribulado. Qué difícil es cumplir con el Señor. Y más cuando el problema está a la puerta. Qué difícil es cumplir con el Señor. Pero no vamos a escuchar, amén. No vamos a hacer alusión al problema, al desierto. No vamos a hacer alusión al valle de sombra y de muerte. Vamos a hacer alusión a lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Él me dio las llaves, Él me dio las llaves, y voy a abrir la puerta. Y voy a abrir la puerta. Amén, amén. Porque en ocasiones somos necios, hermano. En ocasiones somos necios. Amén. Somos necios. Por eso tenemos nosotros mucha responsabilidad, alabado sea el Señor, para poder decir: Padre, entendido, amén. Que esto es una lucha constante, que esto no es
los dichos de mi boca. Esto es, esto es vivir en esa gran comisión. Por eso dice ahí en Josué capítulo 6, amén. Josué capítulo 6, amén. Ahora la pregunta es, mientras usted lo busca, amado de mi corazón, amén, ¿en qué prisión, amén, en qué prisión de maldad están amados de nuestro corazón? Amén. ¿En qué ciudad, cómo se llama la ciudad donde están las prisiones que tienen encerrados a nuestros amados? ¿Cómo se llaman las ciudades? ¿Cómo se llaman las ciudades? Egipto. ¿Cómo se llaman? Babilonia. ¿Cómo se llaman las ciudades? Sodoma, Gomorra. ¿Cómo se llaman las ciudades? Amén. Porque no le quiero decir, ay, no, es que mi familia, ¿verdad?, vive en una libertad. ¿Y por qué está tribulada? ¿Y por qué está cautiva? ¿Y por qué está prisionada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la ciudad no está en el... No, y la cárcel no está en un desierto. Y la cárcel no está en medio del mar. Amado hermano, claro que no. Claro que no, la cárcel está en una ciudad. Las prisiones están... en una ciudad. Amén o no amén. Amén. Y en una ciudad hay gobierno. Amén. Esto no nada más es decir, deme la llave, voy a abrir, voy a sacar a mi casa, a mi familia. No, hermano. Primero nosotros hay que identificar, amén, las reglas y el gobierno de la ciudad que está operando, amén, y que está comandando en la prisión donde pueda estar mi familia, mi casa. ¿Por qué le digo esto? No vaya a ser que yo vaya a tener, amén, una participación. No vaya a ser que me vaya a presentar delante del gobernante de aquella ciudad y le vaya a decir, suelta a mi familia en el nombre de Jesús, y aquel gobernante me diga, yo no tengo a tu familia, tú la has encerrado en esta ciudad, tú la has encerrado en esta prisión, tu vana manera de operar, aunque digas que estás en Cristo, la ha encerrado en esta ciudad, en este cautiverio y en esta prisión. Porque la llave es estar en Cristo. No es decir, ay no, criatura, toda nueva criatura, no declara. No. A ver, pues vamos a darle en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿En qué ciudad hemos escondido a nuestra familia, hermanos? ¿En qué ciudad hemos abandonado a nuestra familia mientras nosotros pensamos que estamos en una libertad? ¿En qué ciudad? Aquí en Josué capítulo 6 me habla de Jericó, hermano. Una de las potencias más tremendas en aquel tiempo. Una ciudad fortificada. Amén. Una ciudad, amén, que estaba a punto de ser conquistada. Amén. No por Josué, sino por la estrategia, amén. Por la estrategia. La estrategia a la cual Josué obedeció. La estrategia en operación, miren lo que dice, la toma de Jericó. ¿Sí dice así? Amén. La toma de Jericó. El nombre de Jericó significa, amén, la ciudad de la luna. La ciudad de la luna, amén. Ahora bien, recuerde algo, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Tengamos muy en cuenta lo que dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba? Cerrada. Bien cerrada, dice la palabra. ¿Sí dice así? Amén. Bien cerrada. Amén. Josué no iba en las estrategias de Jericó. Josué no iba, amén, en las cosas viejas, vanas y profanas. Josué estaba esperando poner por obra su obediencia. Josué estaba esperando poner por obra su obediencia, porque si alguno está en Cristo, nueva raza es, y el que es nueva raza en Cristo, obedece, amado hermano, y por obedecer el Señor, no nada más le va a dar la cárcel donde están sus amados para que la abra, sino que le va a dar toda la ciudad en el poder que Él ha mandado, en una estrategia
estrategia viva, no vana, no profana, no carnal. Amén. Sino amén. En Él. Amén. En Él. Por eso dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, pero nadie salía. Amén. Un amén. ¿Y sabe qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Dios, hermano? Amén. Qué hermoso y qué glorioso es nuestro Dios. Amén. Meditando yo en esta palabra por la noche, digo, Padre, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No nada más vas a abrir la puerta, sino que vas a derribar los muros. Amén. El muro, el primer muro, amén, medía 2 metros de ancho. El segundo muro o el antemuro medía 4 metros de ancho, amén, por 6-7 de altura, hermano. O sea que no nada más iba a abrir la puerta, Dios le iba a entregar aquella ciudad, Dios le iba a entregar aquella ciudad. Dios quiere derribar los muros, Dios quiere derribar el gobierno de la ciudad donde puede estar la prisión, donde están la familia, donde están nuestros amados. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Cómo se llama esa nación? Se llama Egipto, se llama Sodoma, se llama Gomorra. ¿Cómo se llama? Se llama Jericó. ¿Cómo se llama, hermano? Primero vamos a identificar. Primero vamos a identificar, amén, dónde están nuestros amados. Primero vamos a identificar sobre qué gobierno es el que está operando en esa prisión y en ese cautiverio. Siempre tomando muy en cuenta que el rescate que se va a hacer en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. No se va a hacer en nuestros métodos. Porque en ocasiones, hermano, hay tanta rebelión en las congregaciones. Hay tanta rebelión, hay tanta situación que hace, amado hermano, que hace que seamos viejas criaturas. Ah, yo estoy en la congregación, pero eres vieja criatura. Pero tengo 20 años de conocer al Señor, eres vieja criatura. Amén. Y cuando alguien es vieja criatura, Jesús no está en él. No ha oído su palabra ni ha abierto la puerta. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que en el verso 2 hace énfasis nuestro Dios porque le dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado. ¿Sí dice así? Amén. Yo he entregado. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo he entregado, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Yo he entregado. No fueron tus viejas costumbres. No son tus irreverencias que no estás dispuesto a dejar. No son tus malcriadeces que no estás dispuesto a dejar. Eso te lleva a estar en cautiverio. Eso no te hace un libertador. Eso no te hace nueva criatura. Eso te hace incrementar el reino de las tinieblas en tu casa. Así que lo que tenemos que hacer es decir: yo he oído la voz. Yo voy a abrir la puerta para que Cristo me haga nueva criatura. Para que Cristo venga y entre en mí, cene conmigo y yo con Él. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Ahora imagínese los planes de rescate en la mesa, hermano. Amén. Imagínese, hermano, imagínese con nuestra mente tan limitada. Imaginemos, amén, que llega Jesús y entró a nosotros, pero dice: voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Y después de la cena, planes para el rescate de tu casa. Planes para rescatarte primeramente a ti, de lo vano, de lo profano, de la vieja raza, de la vieja creación. Planes para sacarte del desierto y no seas olivo silvestre. Planes para injertarte del olivo natural y des un fruto agradable a mi paladar. Planes, 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 porque Dios es un Dios de estrategias. Dios no nos va a decir: ten, ya eres nueva criatura en Cristo, ya las cosas viejas pasaron, ahora ven, te voy a dar estrategias. Amén. Te voy a dar estrategias, te voy a dar un arsenal de guerra.
Te voy a dar un arsenal de guerra. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y luego dice la palabra: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Y a quién? Y a su rey. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado la ciudad en tu mano. Y no nada más la ciudad. He entregado su gobierno en tu mano. Amén. Amén, amén. Por eso la pregunta que hacíamos, hermano. Antes de querer nosotros ser como que los héroes. Los héroes de la familia. Antes de... Hay que considerar que no vayamos a estar operando en la vieja raza o en la vieja creación, sino que estemos operando en Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Que podamos nosotros sentarnos a la mesa con el Señor y decir: mi familia está operando de esta forma. Está en la ciudad de Babilonia. Porque mi familia es muy idólatra. Está en la ciudad de Babilonia. No, es que mi familia no quiere nada, no cree en nadie, no cree en nada. Bueno, mi familia está en Egipto. Amén. No, es que mi familia, mucho adulterio, muchas situaciones que no edifican en mi familia. Mi familia está en Sodoma o en Gomorra. Amén. No, es que hay una ciudad fortificada donde mi familia no puede salir. Entonces, esa ciudad llamada Jericó, amén, no nada más va a abrir la puerta, sino que el Señor va a entregar su gobierno en tu mano. Amén, amén. Amén o no amén. Y poder decir: Padre, tú me has dado el gobierno, tú me has dado la ciudad, tú me has dado la cárcel y el cautiverio donde está mi casa, tú me has dado ese gobierno, y por la autoridad que tú me has dado, voy a empezar a declarar hasta que los muros de protección caigan, hasta que las puertas espirituales de maldad donde está mi familia, donde están amados de mi corazón, se abran en el nombre de Jesús, y les mandes el mensaje del cielo, y les mandes al Espíritu Santo de Dios para que les convenza, para que crean en ti, para que sean enseñados y para que sean redarguidos en el nombre de Jesús. Amén. Como cuando Pedro estaba en la cárcel, hermano, es una estrategia de guerra. Cuando Pedro estaba en la cárcel con 16 soldados custodiándolo, había una forma de operación que la iglesia de aquel tiempo había entendido. A horas de ser asesinado Pedro, amén, él estaba custodiado por 16 soldados, hermano. ¿Y sabe cómo estaba Pedro? Pedro no estaba llorando. Pedro no estaba quejándose. Pedro no estaba viendo a ver quién le llevaba una carta al papá, a la mamá, a la esposa, a la suegra, a los vecinos. Pedro no estaba buscando eso. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba dormido. Eso se llama confiar en las estrategias que Dios nos da. Amén. ¿Por qué estaba dormido, hermano? ¿Le digo o no le digo? Porque la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Eso es lo que hace la oración. No mis métodos vanos y profanos. Eso destruye. Eso lleva a la casa a lo más profundo del calabozo. Alabado sea el Señor. Por eso, si estamos en Cristo, vamos a declarar y vamos a establecer principios de Dios en nuestra vida, para que Dios diga: te he entregado la ciudad, y te he entregado a su rey, y te he entregado a todos los hombres de guerra. Alabado sea el Señor. Como le dijo aquí a Josué, capítulo 6 en el verso 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Yo te he entregado la ciudad y te entrego el gobierno de esa ciudad. Alabado sea el Señor. Amén. Y el que tiene el gobierno, diga conmigo: el que tiene el gobierno, el que tiene el gobierno, tiene las llaves de toda la ciudad. Tiene las llaves de toda la ciudad. Amén o no amén. Amén. El que tiene el gobierno de una ciudad, no hay puerta que pueda estar cerrada sin que él la pueda abrir, hermano. En el nombre de Jesús. Amén o no amén. Amén. Y usted y yo no vamos a ir a Egipto, no vamos a ir a Babilonia, no vamos a ir a Jericó,
No vamos a ir a Sodoma, a Gomorra, amén, a abrir, amén. Ay, voy a abrir por aquí, ¿verdad? Los antros de vicio, voy a abrir. No, vamos a ir a abrir las prisiones espirituales de maldad donde está nuestra casa, donde está nuestra familia, y que por no tener la tensión con el Rey de la Gloria, hemos operado mal. Aunque cante bonito, toque bonito, predique bonito o dance bonito. Amén o no amén. Porque todo eso es imitable. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. Por eso cuando en la enseñanza de la forma en que el Espíritu Santo opera en ese estudio, se mencionaba algo. No es que tenga un don. Puede ser un don. Pero puede ser un don, amén, un don clonado, se puede decir, amén, porque Satanás imita todos los dones del Espíritu Santo, todos. No, oh, pero es el que hace milagros, no, es el que habla en lenguas, es el que interpreta en lenguas, es el que tiene discernimiento de espíritus, es el que tiene palabra de sabiduría, no, es el que tiene palabra de fe, no, es el que... Pero es que yo soy el que aquí, yo soy el que hago el milagro. Ni el pastor hace milagros. Es que yo aquí soy el que interpreto las lenguas. ¿Sabe qué le diría yo a esas personas? ¿Le digo o no le digo? Amén. ¿Y dónde está tu fruto, hermano? Amén. ¿Dónde está tu fruto? No, es que yo soy el pastor del taller del maestro. ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu perseverancia? ¿Dónde está tu fe? Alabado sea el Señor, amén. Tremendo, más que tremendo, hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Por eso cuando Jehová le dice a Josué, he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra, y luego le da la estrategia. Le dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 6 días. Miren bien, hermano. Durante 6 días, amén. Y algo que Dios nos ha estado enseñando, amén, es que el número 6 es el número, amén. Rodearéis una vez durante 6 días, alabado sea el Señor, amén. Dios nos va a llevar en esa operación hasta que lo carnal se vaya de nosotros, amén. ¿Cómo voy a saber yo, amado hermano, cómo voy a saber yo si esto va a funcionar? Dejando las cosas viejas y por estar en Cristo, viene la perfección de Cristo en mí. Porque le dice, amado hermano, harás, dice, y dice, los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, lo haréis durante 6 días. 6 días. Y luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo... Día, no al sexto día. Al sexto día, habiendo un séptimo, ya es cosa vieja. Amén. Es que ayer ya es cosa vieja. Pero es que hace 2 horas ya es cosa vieja. Pero es que usted no sabe lo que me hizo, lo que me dijo, ya es cosa vieja. Durante 6 días rodearán la ciudad. Y dice la palabra, y dice, en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor, amén. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daráis, ¿cuántas? 7 vueltas. 7 vueltas, amén. Si alguno no está en Cristo, amén, tiene lo vano, lo profano y toda obra infructuosa en la carne, es irrespetuoso, es malcriado y es irreverente, amén. ¿Por qué? Porque solamente su capacidad, amén, de fe, su fe solamente le da para dar 6 vueltas, porque si brincan a la 7ª vuelta, saben que ya hay compromiso.
Porque si brincamos a la séptima vuelta, ya no vamos a estar en la vieja creación del hombre. Vamos a estar en Cristo. Y ahí vienen los compromisos. Ahí viene el pacto, las cosas nuevas, las cosas nuevas. Ahí vienen las llaves que abrirán las prisiones donde está nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Por eso dice, en el nombre de Jesús, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen, ¿cómo? Prolongadamente. Y cuando toquen prolongadamente. Amén. 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 Tengo un problema. Tiempo de orar. ¿De qué tamaño es nuestro problema? De ese tamaño va a ser nuestra oración. Amén, amén. ¿De qué tamaño fue el problema que ocurrió con Jesús? Amado hermano, no era un problema, era un problemón. ¿De qué manera oró? De la forma de transpirar sangre. De la forma en que su misma sangre se mezcló con su sudor. No sé si usted recuerda que hace algunos años Dios nos enseñaba, amén, que a problemas grandes, oraciones más intensas. A oraciones, a problemas grandes, oraciones más intensas. Pero la vieja criatura que solamente quiere darle seis vueltas, amén, al problema, alabado sea el Señor, ¿sabe qué dice? El tiempo lo cura todo. Es mentira el diablo, el tiempo no cura nada. Amén. Quien lo cura es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Por eso cuando toque, amén, prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz y el muro de la ciudad, la protección de la ciudad caerá. Amén. Entonces subirá el pueblo cada uno, ¿qué dice? Derecho hacia adelante. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Entonces cuando se haya acabado todo, el Señor va a decir: te doy las llaves de la ciudad, y no nada más la ciudad, te doy su gobierno. ¿Para qué? Para que pongas en esa ciudad mi gobierno. Alabado sea el Señor. Amén, con amén. Porque cuando alguien, valga la redundancia, está en Cristo y las cosas viejas pasaron, cuando el Señor le empieza a prosperar, cuando el Señor le empieza a delegar, cuando el Señor le empieza a dar más, dice: es mi método, es mi método, es mi método. No, te he dado más para que quites ese gobierno viejo y pongas mi gobierno. Amén. O sea, ya no van a ser seis vueltas, van a ser siete vueltas. Amén. Y siete vueltas, para darle siete vueltas a algo, amén, en lo espiritual, solamente en Cristo Jesús. Nadie podemos, Señor. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿O no amén? Amén. Así que, amado hermano, podamos nosotros siempre ser aquellos que dicen: Padre, tal vez me falta mucho, pero tú estás en mí. Padre, si algo he aprendido es a obedecer, a ser de pacto, a honrarte y a respetarte. Y tú harás lo más difícil que pueda estar a mi alrededor, tú lo harás y me darás la victoria. Josué estaba armado. Josué pudo haber enfrentado, amén, pudo haber derribado las puertas, porque eso es lo que puede hacer un ser humano. Amén. Un ser humano, en nuestras fuerzas solamente podemos derribar la puerta de la ciudad. Amén. Pero en las fuerzas de Dios, amén, en las fuerzas de Dios somos en los dueños de la ciudad y de su gobierno. Amén, no amén. Derriba una puerta, amén, derriba todo lo que rodea esa ciudad. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Así que, amado hermano, recordemos, no nada más es decir, amén, soy nueva criatura, soy nueva criatura. Es decir, alabado sea el Señor, las cosas viejas pasaron, amén, ahora todas van a ser hechas nuevas. Amén. Todas van a ser hechas nuevas. De hace una hora ya es viejo. De aquí para adelante viene lo nuevo para honra, gloria y alabanza de su santo y amén, bendito amén. Nombre. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive.
Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Tan glorioso y tan maravilloso es nuestro Dios. Amén. Que nos ha estado inquietando en estas últimas semanas con respecto a lo que tenemos que hacer y la forma en que tenemos nosotros que conducirnos si es que estamos en Cristo Jesús. No vamos a ser nosotros irreverentes, hermano. No vamos a ser nosotros viejas criaturas, vieja raza. No vamos a ser de lo viciado. Amén. No vamos a ser estorbo para la conquista. Vamos a ser aquellos receptivos de la palabra viva. Y la palabra viva se llama Jesús. Amén. Vamos a ser nosotros, amén, aquellos que honramos la palabra revelada. Y la palabra revelada es el Espíritu Santo de Dios. Alabado y glorificado sea el Señor. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Has establecido con nosotros ese pacto. Has establecido en nosotros el sentido, Señor, el sentido de pertenencia. Esa sería la palabra. ¿Cuál es nuestra nacionalidad? ¿Cuál es nuestro gobierno? Padre, estamos en ti, Señor. Seas tú, Padre, que nos defina de tiempo en tiempo. Que podamos parecernos cada vez más a ti, Señor Jesús. Que podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Que no haya muro de ninguna ciudad que se oponga, Señor. Que no haya gobierno, Padre, de alguna ciudad que se oponga. Sino que tu palabra entre, Señor. Penetre, Padre, en cada corazón. Cada corazón, familia del taller del maestro, familia del taller del maestro, familia Jesús viene pronto, familia remanente, que seamos nueva criatura, que seamos aquellos que conquistan para su honra y para su gloria, que seamos aquellos que han decidido investigar en qué ciudad y en qué prisión pueden estar nuestros amados. Que podamos investigar y podamos nosotros tocar el chofar prolongadamente. Y me refiero a intensas oraciones. Y me refiero a estar orando, a estar rogando, a estar clamando, bendito Dios, por la estrategia viva. Por la estrategia venida de ti, Señor. Están clamando y están rogando por la estrategia que viene de ti, Padre. No queremos dañar a nadie. No queremos que los que se acercan a nosotros disfruten de un fruto de un olivo silvestre. No queremos, Padre. Queremos que sea tu palabra viva. Queremos que sea tu gobierno en nosotros. Queremos que sea tu arsenal de guerra en nosotros. Hoy bendigo a los varones de esta tu casa, el taller del maestro. Hoy bendigo, Padre, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños de la iglesia, el taller del maestro, de la iglesia, casa de oración, Jesús viene pronto. De la iglesia remanente, Señor, seas tú, Padre, seas tú enseñándonos, haznos aprender de tu estrategia, haznos aprender de tus estrategias. Bendigo a cada hijo ministerial de estas tres iglesias. Bendigo a cada hijo ministerial, Señor, que ha honrado el manto que por gracia y misericordia tú me has dado.
Bendigo a cada hijo ministerial, Señor, en el nombre de Jesús. Y siga siendo tú la prioridad de sus vidas. Siga siendo tú la estrategia de sus vidas. Siga siendo tú el diseño de su casa. Siga siendo tú la estrategia más poderosa, Señor, que podamos haber tenido en esta tierra. Atesoremos tu presencia. Atesoremos tu palabra. Atesoremos, Señor. Atesoremos en el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Seguimos clamando por los que puedan estar en algún hospital, Señor. Por los que puedan estar en alguna prisión, Señor. Por los que puedan estar en condición de calle. Por los que puedan estar, Señor, sufriendo, Padre. Bendito Dios, algún dolor por alguna, algún deceso de algún familiar, Padre. Señor, sigas haciendo tú la obra en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos.
gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, amén, por los diezmos en el nombre de Jesús. Y anuncios, les recordamos, amén, les recordamos que, ¿qué anuncios tenemos, señor? Lo de la aniversario. Ah, ok, bueno, pues sí, ahí estaremos anunciando el día del aniversario en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, también los invitamos el viernes, amén, ya abrimos nuestro tiempo de oración, el viernes de 8 a 10 de la noche, amén, tiempo de oración, no se lo pierda, de 8 a 10, amén. Este viernes estuvo glorioso, Dios ministró nuestro corazón, que siempre Él está dispuesto a darnos de ese aceite, de ese vino. Y bueno, honre y gloria al Señor, porque hay mucho por qué estar orando, hay mucho por qué estar pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dar lugar a mi esposa para que me apoye, amén, en esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Pues ahora vamos a darle la parte, amén, que le corresponde a nuestro Padre, nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Le hemos adorado, amén, le hemos alabado, hemos exaltado su bendito nombre, amén. Y hoy una vez más nos muestra su amor y su misericordia, dándonos nuevas estrategias, amén. Así que vamos a orar y agradecer por todo lo recibido de su bendita mano. En el nombre de Jesús, inclinamos nuestro rostro por reverencia a Él. Bendito Dios, te damos gloria y honra, Padre. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por mostrarnos tu amor, Señor, a través de tu siervo, Señor, porque nos sigues preparando para la guerra, Señor, porque sigues preparando nuestro corazón, porque nos das una nueva oportunidad, Señor, para que tú puedas entrar a nuestra vida, Padre, para que tú puedas gobernar nuestra vida, Señor, y seas todo, Señor, en nosotros, bendito Rey, para no seguir cometiendo los mismos errores, las mismas fallas, sino siempre servirte con el corazón limpio, con nuestra casa limpia, poderoso Rey, para que tú sigas formando nuestro carácter igual que al tuyo, bendito Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tanto amor, por tantas oportunidades, por levantarnos, por sostenernos, por darnos ese aliento de vida, Señor. Gracias, Padre, que pese a cualquier circunstancia que estemos pasando, Señor, tú reinarás en nuestro hogar, en nuestras vidas, Padre, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, poderoso Rey. Gracias, Padre, síguete tú haciendo, Señor, carne en nosotros, Padre. Ahora te venimos a entregar este diezmo, Padre, y estas ofrendas que con todo nuestro corazón y agradecimiento, Señor, te los venimos a entregar. Gracias, con mucho amor, Padre, con mucho agradecimiento, Señor, y que nos sigas sosteniendo, Padre, que nos sigas proveyendo de todas necesidades que tengamos, Padre, y sé tú, Señor, el que les provee a aquellos que no tienen un trabajo, Padre, aquellos que no tienen que comer, que vestir, Padre, aquellos que andan perdidos en las calles, poderoso Señor, restaura, levántalos, Padre, aquellos que tienen un hogar, Padre, pero no saben, Señor, no lo sienten, Padre, que ese hogar, Señor, de ahí pertenecen, Señor. Tráelos con esos lazos de amor, Padre, aquellos que se han apartado de tu camino, Padre, aquellos que asistían antes a una iglesia y ahora ya no están, Señor bendito. Tráelos, Padre, para que restaure sus vidas, para que reciban ese alimento, para que su espíritu, Señor, sea restaurado, ministrado, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora recibe estas manos santas que han de depositar el diezmo y la ofrenda, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén
y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pasemos con gozo y alegría en nuestro corazón. Amén, amén. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén. Ahí hemos dado algunas enseñanzas con respecto a la ofrenda y al diezmo. Amén. En nombre de Jesús, aquí en la iglesia Jesús viene pronto, en la iglesia remanente. Aquí escasamente, pero siempre Dios enseñándonos. Amén. Amén. Dios enseñando, y usted acuérdese bien de algo. Cuando en la Biblia dice, probadme ahora en esto, solamente dice una vez. No dice, bueno, cuando estés en valle de sombra y de muerte, pruébame y te voy a sacar. O sea, pídeme y yo te voy a sacar. No dice, probadme ahora en esto. Mas si no, abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Eso es bueno, más que bueno. Amén, amén. Pero lo que nos debe de interesar es lo que dice después de eso, que dice, y yo reprenderé por vosotros al devorador. Amén, amén. 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 Hablamos de una puerta. Hablamos de hoy de una puerta, de abrir una puerta. Amén. Pero también, acuérdese bien, aprendamos a discernir la voz de Dios, porque en una yesa le estamos abriendo la puerta al enemigo, pensando, amén, pensando que es Jesús. Amén. Aquel hombre, aquel rey llamado Ezequías, acuérdese bien, le abrió la puerta a Isaías y después le abrió la puerta al enemigo. El enemigo vino, amén, y por haberle mostrado todo lo que tiene en la casa, Jehová se arrepintió de la bendición hacia él y maldijo a toda su generación. Amén. Así que nosotros tengamos bien identificada la voz de Dios. Así es. ¿Por qué? Una vez alguien me preguntó, y creo que el miércoles también ahí con los pastores, me preguntaban, ¿verdad? Me preguntaban cómo uno puede saber, amén, si es Dios quien bendice a alguien. Pues simple y sencillamente, amén, de quien estemos aprendiendo y a quien estemos honrando. Amén. Porque el enemigo también puede dar bendiciones naturales, que lejos de ser bendiciones, son ataduras. Y aquí lo hemos aprendido, no te ganches en el anzuelo del enemigo, aunque la carnada sea jugosa, porque se tiene que pagar un precio, y es una ofrenda de sangre. Todo ídolo demanda una ofrenda de sangre. Amén. Así que tener mucho cuidado, amén, en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, pues vamos a orar para ser despedidos, amén, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por estos hijos amados, bendito Dios, que se dieron cita para sentarse con nosotros a la mesa y aprender de tu palabra como pan del cielo, para tomar la copa de pacto y beber el vino, Señor, y para salir, Padre, revestidos de la unción o del buen óleo que viene de la cabeza, que eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, así seas tú quien bendice esta casa, el taller del maestro, quien bendice casa de oración, Jesús viene pronto, quien bendice, Señor, a la iglesia remanente, en el nombre de Jesús, y a cada hijo ministerial de las tres congregaciones. Para honra y gloria y alabanza de tu santo nombre, así te lo pedimos y así te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amados de mi corazón, Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.